¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ay, mi bichito, ¿cuánto tiempo? Bueno, a ver. ¿Y por qué llevo el traje? ¿Por qué llevo el traje? Esto es un nuevo mundo. Vale, no sé qué estoy haciendo aquí. Llevo el traje este. Y, pero, como ya sabéis, siempre tenemos por debajo nuestro monito. Aquí estamos. Estamos en un nuevo mundo, chicos. No sé dónde estará. Gente. Gente, ¿qué es esto? Hola. Sheriff. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Demasiado. Uy, ¿este qué? ¿Jason? Un placer verte. ¿Jason? No, este me lo encontré. Esta cosa extraña me la encontré ahí. Atrás. Pero si es más pequeño que Jason. Sí, sí. Y yo creo que es enano también. Sí, sí, sí. ¿Serán de la misma ciudad? ¿Habrán venido del mismo sitio? Sí. Ay, Me llamo pequeño, pero como dicen por ahí, lo bueno viene frasco pequeño. Eso. Yo te tengo una propuesta, Yago. Pero indecente, ¿no? Claro. Ah. Te invito una copa y me acerco a tu boca. Ah, dame el besito. ¿Quieres vivir conmigo? ¿Quieres vivir conmigo, Yago? Hombre, siempre. Oh. Seremos los mejores. Si quiere que viva por ahí, pero yo no lo conozco, así que en mi casa no entra. Bueno, le dejamos la casita del perro, ¿no? Que yo creo que entra bien. Bueno, yo mientras voy a estar por aquí, muchachos, a ver si me tameo un Ecus y voy avanzando. Vale, sí, yo voy a mirar también un poco por aquí. A ver si consigo también alguna. Y si tienen algo por ahí, me dicen. Ok. Va. Sí. Va. Hablamos ahora. Suerte. Chicos, suerte. Ya que con las vallas y todo eso vamos a hacerlo mejor. Pero tengo muy pocas vallas de estas. A ver, vamos a probar con las azules. Un Ecus que sea de poco nivel, al menos para poder movernos un poco. No quiero que se asuste. Hostia, nivel 130, tú. Vale, no quiero asustarlo. A ver, dime que eres de... Sí, gente. Es que 130, 135, ¿qué es esto, tú? Vaya niveles. A ver, vamos a ver si encontramos más. Tenemos que fabricar para conseguir nivel. Vale, vamos a coger madrica. Ya sabéis, lo de siempre, lo típico. Lo básico, cogemos lo básico. Y con eso ya nos preparamos bien. Ay, tengo agua, iba a decir. Madre mía. Vamos a bajar aquí a beber agua. Que nos está como volver para atrás. A ver, vamos a subir aquí arriba. A ver si encontramos a alguien. Se ha petado. ¿Qué ha pasado? Ahora. Se me había petado. ¿Por qué no bajo? ¿Por qué se lo subo? ¿Pero qué pasa? ¿Qué me...? Gente. ¿Qué pasa? ¿Que no paro de subir? Tú, que no paro de subir. Gente, que no paro de subir. ¿Pero qué ha pasado? Pues nada. A ver. No me deja. Se ha petado el server. Joder. Vale, al parecer no sé dónde nos hemos quedado. Vale, o sea, vale, no tengo nada. Vale, así nos hemos quedado. ¿Dónde he tirado las cosas? Manda huevos tú. Vale, o sea, ahora mismo todo lo que había conseguido ya no lo tengo. Y girasol tampoco está, ¿no? Es verdad. Ah, no, sí, girasol está aquí, vale. ¡Ay, Dodito! Lo siento mucho. Pero necesito nivel. He escuchado otro Dodo. Aquí, ¿ves? Tú no corras. Ven aquí. ¡No! ¡Se me ha roto! ¡Muere! Maldito todo. Gracias. Algo que sea sin montura. Es lo que tengo que encontrar ahora.
Sería, lo mejor sería coger un Maywin, pero el Maywin no lo puedo poner montura, así que tampoco me sirve de gran cosa tamear un Maywin. Pero sí, un Ekus o... ¡Eh! ¿Y este? ¿Y este? ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? ¿Quién es este? ¿Tú quién eres? ¿Eh? ¿Y este quién es? Este no lo conozco. ¿Y este pues? ¿Hola? ¿Hola? No, ¿quién eres tú? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Se ha ido, chicos. Se ha ido. ¿Dónde está? ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Tú! Joder, qué rápido ese caballo. ¿Qué me pide este? Vaya morada. Oh, mus. Vaya morada. ¡Vamos! Tenemos nuestro primero. Ven aquí. Llévame. Llévame con él. Llévame con él. Hola, hola, hello, ¿hay alguien por aquí? Hola, 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 hello. Hola, ¿me escucháis? Hola, hola, ¿dónde estáis? Hola, ¿me escuchas? Gente, vale, voy a dejar el monstruo aquí. Y vámonos para arriba. Para volver. Hostia, qué susto me ha dado. Eso es raro, hay un Ekus que no se mueve. A ver. ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Hello! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Quién eres? ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos hemos encontrado, chicos! ¡Hola! ¡Pues hago, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Fue encontrado! ¡A un perdido! Un sí, antes me lo encontré, pero no me escuchaba. ¿No? ¿No? No, yo te hablaba también, pero no... Sí, yo te escuchaba, pero no podía hablar. No sé por qué. Me sentía raro. Es un chango. Me sentía raro. Hola. Yo soy Yagos. Hola, el mono. Preséntate. La verdad es que he salido corriendo porque me has dado muy mal rollo. No me hablabas ni nada y he salido corriendo por si acaso. Perdón. Normal, yo le veo a este en la oscuridad vinándome y yo también huyo, ¿eh? No, pero iba con el traje. Iba con el traje puesto. Pero es que huele, Yagos, tú hueles. La peste la echas, es que tú hueles, sin problema. Tú hueles a chango. ¿Qué huele a qué? Entonces no sabéis lo que hacéis aquí. O sea, vosotros os conocéis. ¿Cómo habéis acabado aquí? Nosotros llevamos un montón de aventuras. Sufriendo muchísimo y nos hemos acostumbrado a perdernos y encontrarnos. Lo que nos sorprende es que a ti no te hayamos visto en mucho tiempo y no. Hoy te hayamos encontrado. Pero me he encontrado con Rafita también. ¿Cómo? Sí. ¿Está por aquí? ¿Dónde está? Y iba con un enano. ¿Qué? Sí, pensé que era Jason en un principio, pero no, se llama Ghost. No es Jason, no sé. ¿Tú lo conoces? No tengo ni idea, ¿no? ¿Seguro? ¿Estás diciendo la verdad? ¿Seguro? Sí. A ver, yo aquí he acabado por un error en realidad, o sea, tenía que haber acabado en otro mundo, pero no entiendo muy bien por qué estoy aquí, es que no sé, esto es una nave, o sea, ¿ya? Debería haber acabado en otro lado totalmente diferente, ¿no? ¿Pero cómo era el mundo donde estabas? En realidad vengo de un laboratorio y una compañera que se parece mucho a este mono de aquí. Pues me enviaba ¿A qué otra dimensión, a este mono, bueno, a uno que había por ahí. Ah, vale.
Me mandaba a otra dimensión y he acabado aquí. Suele cometer errores, pero esta es la primera vez que le pasa al teletransportarme a otro sitio. Te ha enviado otro espacio-tiempo. Oh my god. Puede que yo tenga algo que ver en todo esto. ¿Tú? Porque yo soy el primero en llegar aquí y no había nadie. ¿Y cuánto tiempo llevabas aquí, Payo? A ver, yo llevo unos días. Yo estaba en el otro mundo, en el último que estábamos. Yo estaba en el agua ahí. Sí, yo me estaba bañando. Estaba bañando. Sí, estaba dando un bañito porque olía mal. ¿Por primera vez? ¿Qué tal tu primer baño? ¿Qué tal tu primer baño? Ah, por eso tu pelo es gris, antes eras marrón de la suciedad. ¿Dónde va? Me da miedo que esté ahí. Quieto aquí, por favor. El rondito, por favor. Bueno, eso me da miedo. Estoy aquí contra un dinosaurio enorme, no os conozco de nada. Veo que parecéis buenas personas, pero... ¿Me podéis meter en la tribu? Tranquilo, por favor. Tranquilo. Mételo. Ven aquí. ¿Le habéis preguntado el nombre? Disculpa por mis amigos que son unos maleducados. ¿Cómo te llamas? Pues yo me llamo Bliste. A Blisterin, pero bueno, me podéis llamar Bliste simplemente. A Blisterin. ¿Tú no dijiste que se llamaba Lechuga? Sí, eso me dijo a mí. ¿Qué? ¿What? Yo no os he dicho el nombre todavía. De hecho, sí, la primera me has vez que te visto... llamabas Lechuga, por eso tenías el pelo así. Lechuga. ¿Por eso querías ponerme aquí, al lado de esta lechuga? Sí, a ver, a lo mejor crecías. Hombre. Entendí la referencia. ¿Tengo sed? Ah, no, ya no tengo sed. Bueno, yo me presento. Yo me llamo Opa. Mis amigos, Payo y Yago Pitecus. Tenemos un montón de aventuras y la verdad que nos alegra verte porque a medida que hemos avanzado hemos perdido gente. Pero que sepas que no somos de mala gente, a pesar de que te hemos dado una mala imagen al principio. Me habéis apuntado con unas armas, no sé, en realidad. No, pero era un intercambio. Es la costumbre, la costumbre. Créeme que esto es flojito, ¿eh? Es la bienvenida. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo te llamas? Eso. Bueno, a mí me quemaron y todo, así que me secuestraron. Me intentaron tamear. Lo intentamos domesticar. ¿Qué haces? Está caliente. Está caliente. Mirad lo que pone aquí. Carrera del río en equipo. Desconecta de las duras condiciones de la vida en la nave. Estamos en una nave, entonces. Confirmado. En la nave, confirmado por Rockstar. Sí, sí, esto ya... Estamos en el espacio, entonces. Eso para que hagas ejercicio, hombre. ¿Eh? Que te falta lechuga. Me hace falta en realidad. Pero si yo no sé hacer ejercicio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se mueve! ¡No se mueve esto! ¡Dios, viste, rapidísimo! ¡Hombre! Yo es que soy de un sitio en donde hay unas cosas que se llaman traineras, majo. Este parece vasco y todo. ¡Salí, Payo! ¡Salí! ¡Aparta! ¡No! ¡Salí a Blisterin! ¡Niuuuu! ¡Niuuuu! ¡Oh, Dios mío! El dinopitecu. Bueno, ese se la sabe, ¿eh? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Salí, Payo! ¡Me fui! ¡Hombre! ¡Pero que no estoy contigo! Me morí. Es que para mi familia, la familia es lo más importante, ¿sabes? Me morí. Mi canoa está rotísima. Entendí esa referencia. Es mi familia lo primero. Hay que tener fe, Yago. Si no tienes familia, Yago. Pero... Vale, tuerce por aquí. La familia es lo importante. Tienes el sangre solamente. ¡Vamos! ¡Gira! El agua este es súper viscosa, ¿no? Sí. ¡Ah, me estampo, me estampo, me estampo! Uy, el último, gente, soy malísimo. Vale. Creo que llego a la siguiente. ¡No gira! ¡Vamos! ¡Derrapa! Si no, como acaba, ¡racapamba! ¡No gira! ¡Me atascó! ¡No puede ser! ¡Vamos, toco más la piedra! Vale. Me choqué, pero pase. La lechuga sabe, ¿eh? No, es buenísima. ¡Que no se mueve! ¡Se ha bugueado esto! ¡Soy malísimo! Vale, yo creo que lo consigo. Yo tengo que haber roto la canoa, gente. No puede ser que siga vivo. El tema es que... Vale, ahora me acaban de quitar un trozo de vida. A mí me ha quitado ya un cuarto de vida. ¡Oye, último! Oh, aquí me queda. ¿Qué pasa, Payo? Te veo lento. ¡Ay! ¿Cómo me bugueo? Tengo que ganar, gente. Te veo lento. Madre mía. Óxido nitroso como me saca 5 segundos ya. Uf, yo es que he jugado mucho al Mario Kart. Ay, Dios mío. El canoa cara, joder, tío, ¿eh? Sí. Toretto se queda corto al lado de él.
vamos. Venga, venga. Vale, parece que luego llegáis a un sitio en el que luego los rápidos como que Le voy cogiendo terreno, Yo quiero remontar, gente. Pero soy Dios. El peor canoa player. ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, my God! Por aquí, por favor. ¡No! Voy a morir. ¡Oxido nitroso! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Sí, voy a morir! ¡Vaya torta! ¡Agárrense, gente! Dios. ¡Nos caemos! ¡Me he hundido, me he hundido! ¡Sube! ¡Vamos, vamos! Venga, perfecto. ¡Ah, me he roto la espalda, que he hecho! Estaría guapísimo que se pudiera saltar con las canoas estas. ¿Te imaginas? Te haces, te haces una mortal. Ahí. Fast and Furious 11, gente. Nosotros, los protagonistas. Fast and Furious, aún más lentos. aún más líquidos. Lentos y furiosos. Furiosos sobre todo. Lentos y mojados. Casco de canoa. Lentos y mojados. Canoa desgraciada. Se puede ir marcha atrás, ¿eh? Un dato por si a alguno le sirve. Vale. ¡Ah, gira! Importante. ¡Gira, por favor, dobla! ¡Que me coge el payo! No me lo puedo creer. ¡Hostia! ¡Dobla, dobla! Vale, vale. ¡Que no gira! ¡Dobla! ¡Tío, la tierra! ¡Canoa desgraciada! ¡Que me he quedado atascado! ¡Mira! ¡En la tierra! ¡Ah! Vale, ¡me he quedado atascado! Y ahora tengo que pillar el siguiente. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! ¡No! ¡Voy de lado! ¿Van? ¡Voy de lado! Yo también llevo toda la partida de lado. Nada, no lo voy a poder pillar, qué pena. Mira el payo cómo ha aprovechado. ¡Uah! ¿Por qué no me lo ha contado? ¡Ay! Mira, ¡vaya lagazo! ¡Vaya lagazo! A mí me vino horrible. A mí también, o sea, pero horrible, pero del todo. Yo pensaba que esto iba aparta, a ser como aparta, ahí, mágico. Súper rápido. ¡Aparta, mágico! Yo no te veo, mija, aquí estás. ¡Ah! Mira, atajo. Por acá. Racapimba. Dios, me he reventado la canoa. La tengo a la mitad de la vida. ¿Y ya hago? Ya hago coger el nitroso, Ya hago, soy un atrevido. Me reventé. Atajo, atajo por aquí. Estamos en el largo esto, Sí, el largo, sí. Madre, estaba pensando en todo eso. No me ha servido de nada coger el nitro ese. No. Me tiro por aquí. Ahí está la meta, ahí está la meta. No, 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 no. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Ay, Dios. El payo se hizo bosta. Oh my God. Me voy a quedar sin carro. Me he chocado con el opa. Vale, vale, yo he llegado. Que me gane. ¡Vamos! Le ganó a Blistery, pero nos reventó. Pero va por mucho, cheto, ¿eh? Va con cheto, va con cheto. Pero no, venga, lo opa. Entiendo, o sea. Venga, opa. Bájate los macros. Venga, opa. Pero payo no llevaba aquí un tiempo, no debería ser, a ver, el que ha ganado. Pero es que yo no he hecho esto nunca. Ah. Oye, lleva 100 días en la casa. Es un animal terrestre. La es animal terrestre. Vamos, que aquí llego. Ojo, aquí no se puede usar la armadura. Al no. Momento, sí. Chao, adiós. No. Último malo. Maldito. No. Vamos. Qué malo el mono ese, Sé que yo soy de tierra. Yo soy de tierra. De estar sin subir niveles. Una persona, corre. Cuidado, saca la lanza. ¿Dónde? Amenazarle de muerte. ¿Dónde está? Sigue un apoyo. Subir a la izquierda. Vamos, vamos. No, me tengo que poner el traje. Me bugué. ¿Quién eres? Hay algo aquí, hay una cosa rara aquí. Vamos, por ¿Quién eres? Arriba tú. ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué le pasa a este hombre? Esto es una cosa horrible. Tú. Habla, señor, habla. Habla o te matamos. Tío, presiona. Tío, tú. Muerde. Muerde los pies. ¿Qué pasa? Tú. Se protege en mí porque soy el único que no le está intentando matar. ¡Hombre! ¡Hombre! Esa voz me suena, Quítate la máscara, hombre. Quítate la máscara, que no te máscara. La quito. ¿Están listos para ver la mayor belleza que van a ver en la historia? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Hostia, corre! ¡Oh, my God! ¡Póntela! ¿Tomas? ¡Qué cosa más horrible!
Pero, ¿puedes desnudarte un segundo? Tuxiño, desnúdate. Tuxiño, desnúdate. ¿Qué te ha pasado? Lo guante, lo guante. Madre mía. ¿Están apretadas las manos o qué? No, bueno. Tando bueno, puedes seguir tu camino, ¿eh? Vete, sí, 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 mejor, sí, mejor. Al culo de un dinosaurio. Corre. Vete donde has salido. Tuxiño, ¿qué tal, amigo? Ven aquí, Tuxiño. Invítalo, invítalo. Acepta, acepta. No, yo tampoco te entiendo a ti. Sí, tranquilo, Blisterin, es un amigo. Tranquilo. Aunque lo veas raro, estoy viendo, es amigo. Sí, sí, sí. Te queda miedo. Ahí está. Sí, yo me pongo detrás de Teo para que me. Sí, sí, mejor, ahí. Mejor. Gracias, gracias. Uy, a ver, vamos a ver qué encontramos. Ya está, nos hemos encontrado con todos, ya sabemos dónde están. Vale, ya con estas flechas que tenemos, yo creo que sí que ya me da para. Para también un Maywin de bastante buen nivel. Ya nos toca buscar uno. Por aquí había uno, ¿no? Mira, ahí hay uno. 45. Bueno, es para nuestro primer Maywin, en verdad. A ver si se queda quieto. O consigo pillarle una buena posición. ¡Hostia! ¡Me ha robado! ¿Qué me ha robado? ¿Dónde está el pegamano? ¿Este es que me ha robado? Ah, mira, ahí está. Venga, tonto. Te lo has llevado. Venga. Tú sigue robando. Sigue robando. Me he robado mi paja. Vale, a ver, este lo tenemos aquí ya. Por favor, que lo haya puesto bien. Vale, no podéis. 2, 3, 4. Con 6 debería caer. 5, 6. ¡Qué conteo he hecho! ¡Qué conteo! No, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡Oh, ole! ¿Se tameó? Vale, yo creo que así ya debería de servir. Ahora. ¡No! Se escapó. Nada. Tenía que haber puesto 3. Bueno, no pasa nada. ¡Vamos! Vamos a terminar bien. Primer episodio. Luego ya haremos. En el siguiente episodio ya haremos reformas. Pues nada, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Como veis, hemos empezado en esta épica serie con mucha gente nueva. Lo he separado en dos días grabados, ¿vale? Uno fue el directo que visteis en YouTube y otro ha sido grabación. Porque es que si no, no podía hacer el directo el segundo día y si no se me quedaba muy corto. Y ya, como veis, tenemos nuestra casita, tenemos nuestro Maywin, tenemos ya bastante metal, bastante cositas. Tenemos la fábrica portátil y todo. Así que... como siempre digo, no olvidéis dar a like, suscribiros, activar la campanita para que os avise de todos mis vídeos y poner un comentario de si os ha gustado el primer episodio porque así YouTube recomienda más mis vídeos. ¡Y hasta pronto! Vale. ¿Qué pasó?